reforma fiscal por se generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval y estamos iniciando Solo Negocios Radio en este viernes 16 de julio, avanzando pues el mes, el primer mes del semestre. No se quiere quitar el audio acá, pero bueno, pues lo importante es que vamos a tocar varios temas. Estuvo días pasados, en particular el día 13, la ordinaria boletín de prensa y sesión de prensa que hace el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas con perspectivas económicas, de cuyo documento ya se empezaron, el día de ayer se llevó a cabo. Trimestralmente van a estar haciendo una serie de eventos con varios de los miembros del Comité de Estudios Económicos para que expliquen el acontecer económico más allá del boletín y de la presentación que se hace ante la prensa. Entonces, bueno, pues vamos a empezar para platicar precisamente esta temática durante la siguiente hora. También el doctor Thomas Fullerton de la Universidad de Texas del Paso emite el UTEP México Consensus Economic Forecast, que es ese pronóstico de la economía en consenso con varias instituciones, y ahorita hablaré de ellas, para lo que es un pronóstico para México, ¿no? De cómo se ve la economía hacia adelante. Y bueno, pues también está el reporte del día ayer del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que destaca pues el asunto correspondiente a las solicitudes por desempleo, ¿no? Y entonces ello trae consigo un aspecto particular de importancia para nosotros en México, en función, como les he dicho, de cómo la dependencia mexicana de las exportaciones está funcionalmente ligada a la movilidad de su capacidad de generación de trabajo, de su capacidad de consumo, etcétera, etcétera. Y con énfasis marcado a la frontera norte y, por supuesto, a nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, vamos a empezar con el boletín y lo que nos señala el IMED. Expone en la parte del entorno económico global una recuperación más promisoria en el mundo, pero heterogénea. Dice, nos encontramos al inicio de la segunda mitad del 2021 y ya hay una percepción más optimista respecto a la recuperación económica global. Los programas de vacunación, que ha sido el punto toral para balanza de riesgos, han permitido a las economías poco a poco reintegrarse y transitar a una nueva normalidad post-pandemia. Asimismo, el impulso de las políticas económicas, que fue más evidente en 2020, o sea, el sacar dinero o imprimir dinero o liberar recursos a la población, a las empresas, etcétera, pues obviamente ya no va a ser tan grande como el de 2020, pero persistirá, ¿no? Sobre todo con el anuncio de Jerome Powell que comentábamos el miércoles, en función de la posición de no vamos aunque la inflación esté subiendo, no vamos a subir la tasa ni vamos a dejar de comprar activos, o sea, vamos a ir imprimiendo dinero para que haya liquidez en la economía, ¿no? En ese sentido, los más recientes ajustes estimados macroeconómicos que han dado a conocer organismos como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, revisiones que verifican en regiones como la Comisión Europea o actualizaciones de pronósticos en el marco de la FED, el Banco Central Europeo o Banco de México, son claras señales de una reactivación económica entre varias economías y varios sectores, pero con una heterogeneidad en donde en algunos sectores y en algunas economías no se da una recuperación tan sólida o incluso puede haber retracciones, ¿no? Esa heterogeneidad en el crecimiento genera desafíos para las políticas públicas en el mundo, pues se requiere que la cooperación internacional continúe para alcanzar una recuperación incluyente y sostenida, la cual está entre comillas, porque sí hay cooperación internacional. Vemos con claridad OP Plus el año pasado, vemos con claridad G20 con el tema del impuesto corporativo global y vemos recurrentemente algunas iniciativas que se han tomado en cuenta. También les comentaba el miércoles, sobre la posición de la Comisión Europea en materia de imponer aranceles a ciertos productos en función de lo que puede implicar que ese país o ese productor no esté acotando
las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, seguramente, como les decía el miércoles, eventualmente eso lo adoptarán a nivel global para protocolos OMC, si es algo convincente para naciones como Estados Unidos, Japón, China, entre otras, que puedan aprobar y validar el punto, ¿no? Bueno, el punto en concreto es que, de todos modos, yo pongo entre comillas la cooperación internacional, porque sí se da para esos efectos macropolíticos, macrogeográficos o climáticos, pero no siempre en el flujo de apoyo. Y como ejemplo nada más está el tema del famoso embargo a Cuba, que ahorita los cubanos claman indiferencia, el gobierno cubano clama indiferencia a Estados Unidos, y que por eso es la problemática de pobreza que tiene la nación. Más allá de lo errado o correcto que esté Cuba como gobierno, como país, en tener el sistema semisocialista o yo no sé cómo le puedan denominar que tienen, yo creo que el más errado es Estados Unidos. Yo estoy netamente convencido de que si Estados Unidos eliminara el embargo, simple y sencillamente Cuba sería capitalista, pues no sé, en un plazo de 1 a 5 años más o menos. Ya desaparecería completamente el socialismo por las ventajas que brinda. Y, por supuesto, trae desventajas y demás, pero pues con una economía centralmente planificada al estilo China, pues Cuba podría estar controlando mejor su economía en un escenario capitalista y dejar de lado estas cosas que no han sido funcionales como el socialismo en plenitud. Hay la socialdemocracia, la socialeconomía, que, bueno, unos inventos que se ponen ahí de nombres para asignar calificativos, pero Cuba, como Corea del Norte, ejercen una función socialista plenamente. Y entonces, pues, al haber mostrado durante los años aquellos países que lo ejercían de esa forma, que no funciona, pues ya sería hora que estos países también lo dejaran de funcionar y dejaran de tener extrema pobreza a su población y sujetarse a estos movimientos sociales como los que ocurrieron. Pero más allá de ese punto, insisto, Estados Unidos, no sé si sea el culpable o no, pero si su objetivo es que haya capitalismo en Cuba, quítales el embargo. Digo, al final del día, el hecho que Cuba clame comercio internacional libre y que lo tiene con muchas naciones y empresas, no con las estadounidenses, es la mejor muestra de que se están convirtiendo al capitalismo. Nada más hay que darles el empujón pleno y órale, pon tus tiendas de comida rápida en la isla y se acabó el problema, ¿no? Digo, en una perspectiva simplista, pero le reitero, creo que eso sería una solución más eficiente. El punto al que voy, volviendo al boletín de IMF, es que la cooperación internacional no siempre es sostenida en todos los grupos. Y por ende, este podría ser un ejemplo que no necesariamente sean armonizadas las economías o los gobiernos de las economías del planeta para ayudarse a impulsar. Como, por ejemplo, con el suministro de vacunas. Como, por ejemplo, con el suministro de, no sé, aligerar deuda, tasas, así como las negociaciones de los bonos Brady en los 80s para México. Lo que sea que permita que las naciones, sobre todo más vulnerables en su economía, pues tengan una aceleración que disminuya esa heterogeneidad en el crecimiento económico, ¿no? Ese es el punto. Pero lo poco que hay, pues va en ese sentido y se destacan los pronósticos y, de hecho, los resultados, en algunos casos, más sólidos en la economía. Por otro lado, tenemos el tema de inflación, en donde las presiones de este rubro limitan el margen de maniobra para la política monetaria, porque si bien es cierto, Jerome Powell se puede presentar en el Congreso el miércoles pasado y decirles, no pasa nada, voy a dejar, vamos, el Comité de Mercado, de Mercado Abierto de la Reserva Federal, va a mantener la tasa en 0.025 y la recompra de activos. Si las presiones inflacionarias aceleran, entonces van a tener que subir la tasa. O sea, no solo más es una posición de voluntad política y de querer clarificar las cosas al mercado. También se trata de tener cuidado y ser responsable en su función, y si las cosas se ponen complicadas para la nación estadounidense en términos de precios, desde mi punto de vista da pauta para entender que eventualmente sí pueda ser sumamente asertivo este planteamiento que hace IMF, en donde estas presiones sí tienen en riesgo la política monetaria. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central Japonés, pueden tener posiciones en declaraciones, pero las presiones inflacionarias pueden hacer que cambien completamente. Vamos, en México, hace 2 o 3 semanas que fue la reunión de política monetaria del Banco de México y que tomó la decisión de subir la tasa, y que no era algo esperado, y que yo mismo decía antes, días antes de la sesión esa del banco, que
había muy poca probabilidad de que subieran la tasa para permitir un empuje mayor a la economía mexicana, y la subieron. Y posiblemente explicaba yo mi entender, la próxima semana salen las minutas, pero mi entender es en función de comprender que la sensibilidad de la economía mexicana a la inflación es mucho mayor que la estadounidense, por ejemplo. O sea, nos afecta mucho más a los mexicanos por la vulnerabilidad económica de los 130 millones de mexicanos integrados y en el análisis macro, y por lo tanto la gente de menores ingresos, le pega mucho más duro un alza inflacionaria en México que a la gente vulnerable en los Estados Unidos. Y esa realidad, pues creo yo, la entiende el Banco de México y dicen, espérame, yo sí tengo que subir la tasa. Por las presiones inflacionarias, que es lo que cita Imer en el punto. O sea, sí puede cambiar el rumbo de las declaraciones que se venían dando. Entonces, en ese panorama, la inflación se explica por varios choques. Ayer, precisamente en el evento de perspectivas trimestral de IMEF, los economistas señalaban que el tema de la inflación puede tener un grado de temporalidad relevante. O sea, el famoso tema de la base de comparación, cuando hoy una inflación es normal y el año pasado era sumamente baja, pues hace que la diferencia sea más alta, si es que la inflación de hoy fuera normal, sea la que sea. Entonces, eso es un elemento que ya he explicado, dejará de tener efectos en las siguientes semanas, meses, yo creo que más tardar para agosto, porque ya la inflación de julio, agosto, septiembre del año pasado ya empezaba a tener una mayor aceleración respecto a abril o marzo. Pero lo cierto es que puede haber infecciones en el resto de las actividades económicas, sobre todo cuando viene de la parte del índice de precios al productor. Y por supuesto, pues puede tener un impacto sostenido de aumento de precios, lo cual sería un conflicto para México, ¿no? Entonces, ante ese riesgo, el Banco de México dijo, yo sí subo la tasa. Ante esa posibilidad de riesgo, la Fed dice, yo no la voy a subir al momento, pero en cualquier momento puede subir la tasa. Por eso, insisto, y me es asertivo al señalar que está muy limitado el margen de maniobra para la política monetaria. Las disrupciones de la cadena de suministro global, que también tenemos el tema este de los semiconductores, de la madera en Estados Unidos, de la mano de obra en Estados Unidos, etcétera, 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 trae consigo un elemento fuerte para la balanza de riesgos de la inflación, que también poco a poco salen noticias de que Taiwán ya empieza a acelerar procesos de producción para semiconductores y pudiera acelerar el proceso del primer pronóstico que era resolver la cadena de suministro hasta diciembre del próximo año, pudiera empezar a avanzarse ahorita, pero no va a ser inmediato, de cualquier manera las presiones persisten. El tema de madera no lo conozco a fondo por qué está ocurriendo en Estados Unidos, pero son declaraciones en el ISM que damos lectura aquí los primeros días del mes. Y en su caso, voy Arturo, voy, espérame un segundo. En su caso el tema, pues básicamente va en el contexto de que hay presiones en ese aspecto. Me voy a quedar ahí, voy a corte comercial en radio y regreso en segundo, seguimos en redes, profundizo lo que comentamos y luego ya seguimos con los siguientes elementos de balance de riesgo de la inflación. No se vayan, sigan Solo Negocios. Arturo, a corte, gracias. Como le digo, si hay riesgos, o sea, el miércoles pude haber sonado como muy optimista y muy al estilo Powell de salir a tranquilizar los mercados, decir, no pasa nada, la tasa va a seguir baja, no hay por qué preocuparse. Bueno, son declaraciones y están fundadas en la transitoriedad que tiene en estas presiones inflacionarias de las que estoy hablando, esta balanza de riesgo, pero ciertamente no dejan de ser presiones que eventualmente puedan o limitar el margen de maniobra o de repente reventar y tener que subir la tasa. Si las cosas se vuelven locamente en Estados Unidos inflacionadas, no va a tener remedio la Fed más que subir la tasa, ¿no? O empezar quizá a recortar compra de activos de imprimir dinero, pues, compra de activos de treasury bills y cosas de ese tipo. Y en su caso, pues obviamente pensar, ¿no?, en el escenario de riesgos, eso sigue ahí, por eso le digo la balanza de riesgos, y no es que un día digamos una cosa y otra, efecto chivoltrufia, sino es el mismo argumento, pero a veces con un mayor optimismo y a veces con, oye, tampoco se vayan de locos, ¿verdad? Porque en realidad sí hay riesgos que debemos tener en cuenta, ¿no? Vamos, ahorita ya comentaba del tema de la cadena de suministro y los semiconductores y la madera y el empleo en Estados Unidos, poco a poco se irá acelerando, pero ciertamente ahorita que vamos al DOL,
nos damos cuenta qué tanto se acelera en Estados Unidos la recuperación de empleo, sobre todo en la parte más formal, que son la gente que tiene seguro por desempleo, ¿no? Yo no sé si ya vamos a empezar a corto, al aire, pero pues reitero, vamos a ir viendo ahorita cada uno de los elementos de balance de riesgos y con ello pensar en el contexto de qué tan elevados y probables son esos riesgos o que las cosas puedan seguir. Porque se entiende claro. Ya vamos a empezar al aire. Ahí le digo el porqué. Bueno, parece que no. Me pongo en cámara y acción, y lo que ponga Arturo, comentamos. ¿Pero por qué? Porque el punto en concreto es cómo estos efectos de generación de empleo, por ejemplo, puedan incentivar más a la gente porque ya no están recibiendo tanto dinero, ¿no? O rápidamente puedan resolver la problemática de productividad. Ahí estamos revisando la línea 1300 amplitud modulada y bueno, pues entonces hablábamos de la balanza de riesgo de la inflación en el mundo, ¿no? Y la limitación a las políticas monetarias. Entonces, las disrupciones de cadena de suministro, le decía, aparentemente empieza a verse luz al final del túnel en las diversas cuellos de botella que se generan en los diversos tipos o subsectores, énfasis marcado de semiconductores en Taiwán, pero es un tema que pues habrá que ver que ocurra en efecto, ¿no? El otro, el del empleo, en Estados Unidos particularmente, ahorita vamos a ver el reporte Dole, pero a mi parecer se está recuperando cada vez más lento, sí, en las últimas semanas, pero en función de también decisiones como la del gobierno de Texas, de decir, ya no hay apoyo federal, por lo tanto, no más es el normal, el seguro por desempleo, y por lo tanto, no va a haber más dinero. Y entonces, si bien no he estado yo de acuerdo con que el empleado estadounidense en desempleo en este momento lo esté ejerciendo ese desempleo por flojo, lo cierto es que sí va a haber un mayor incentivo de regresar en función de la menor percepción de recursos que tenga con el seguro de desempleo ordinario. Y en su caso, la vacuna extendida y también incluso la disminución de gente que no se quiere vacunar, que ya va en un 25% en Estados Unidos, según algunos números que he visto por ahí, pudiera hacer pensar que haya más asertividad y más seguridad, ¿no?, en ir a trabajar y enfrentarse a la posibilidad de infectarse. Pero está la variante Delta y pueden venir otras variantes, en el virus SARS-CoV-2, y obviamente eventualmente puede haber retracciones. Pero suponiendo que no, suponiendo que los números hoy en día vayan siendo más pequeños en sus picos y pisos de la gente infectada o de la mortandad, eventualmente podremos considerar que está más controlada la pandemia, no desaparecida, no anulada, y por lo tanto eso da más confianza a la gente a salir a trabajar y resolver esa parte de cuello botella que se genera en el empleo estadounidense. Luego también el incremento de precios de las materias primas, pues que ocurre por un lado también por efecto base, se caen al suelo casi negativos en futuros en petróleo el año pasado, y de repente pues empiezan a subir. Pero también el anuncio OPEP, que se acuerda Arabia Saudita y Emiratos Árabes, las alzas de producción que van a llevar a cabo, implicaría presuntivamente que no van a continuar las alzas en los hidrocarburos a la aceleración que traían desde el año pasado. Entonces, otro elemento de la balanza de riesgos que se explica, pero que está ahí. Si de repente uno de estos países dice, no, yo no le entro, o hay otra vez rebrotes y contención de la demanda de hidrocarburos, pues seguramente no van a querer o van a hacer un acuerdo expreso PEP y van a congelar esas alzas de producción y volvería a tener tumbos la movilidad de los precios del hidrocarburo. Entonces, por lo tanto, es probable que las cosas se empiecen a resolver, pero en mucho depende de la vacuna y de la estabilidad política en las naciones pertenecientes a OPEP y las extras, si es que siguen participando, para evitar precisamente estos picos y alzas constantes en el petróleo, ¿no? O la aceleración en su movilidad de precios. Esos son así como los principales, ¿no? Y obviamente cada país tendrá los propios. O sea, por ejemplo, un país como México, sujeto a los famosos huracanes que pueden traer temporales graves que provocan escasez en productos agropecuarios, pues obviamente podrían traer problemas de subir sus precios, donde en algunos de esos casos tienen incidencia alta en la inflación y les afecta, ¿no? Al parecer no se prevén muchos, o al menos yo no he sabido de esa información,
y eso haría pensar que no tendríamos graves problemas con los agropecuarios. Pero también tenemos, por ejemplo, ya en una posición estructural, un sector agropecuario semimonopolístico con algunas prácticas monopólicas, a partir de que son algunas pocas empresas grandes exportadoras y una cantidad enorme de agricultores que casi casi desde autosubsistencia o venta local a lo mucho. Y entonces ahí es donde viene la parte estructural. Gobierno, ponte las pilas para ayudar a esas empresas a salir adelante y tener una estructura menos oligopólica, si pudiera llamarse, y en su caso más competida y con más oportunidades para más en el sector económico, ¿no? Pero ese es un cuadro de largo plazo. Entonces, pues lo cierto es que por lo pronto dependemos del clima. Habrá otras naciones donde tengan algunos otros efectos similares para algunos otros tipos de productos o aglomeraciones de productos, y pues veremos, ¿no? Durante junio, la atención de los consumidores, empresarios, inversionistas y a muchas personas que diseñan políticas públicas en el mundo se estuvo enfocada en la dinámica inflacionaria y las implicaciones de conducción de política monetaria, especialmente el momento en el cual la Fed iniciaría un proceso de normalización. Y la Fed, pues bueno, de nuevo, dijo Powell ante el Congreso, no, en el fondo no tenemos pensado ya hasta 2023. En cuanto a la parte de expectativas, se señala que 7 miembros esperarían 4 alzas, perdón, alzas en 2022, y bueno, pues habría una perspectiva que ya hacia 2023 otras 2 alzas, ¿no? Pero Powell ha insistido, no lo vemos. Si las presiones siguen, quizás en 2022 veamos alguna o algunas. Y los estimados de crecimiento y también de inflación, pues se revisan en igual sentido en el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, Japón, en función de pues la parte inflacionaria, señalar, tienen menor margen de maniobra los gobiernos, perdón, los bancos centrales, para poder reaccionar a un soporte o sostener el soporte, porque también si se inflacionan mucho sus economías, mismo tema. Claro, por ejemplo, alguien podría decir en Japón, no, pues ojalá que se inflacionara Japón, porque tienen décadas en esta tendencia deflacionaria, aunque sí ha tenido picos inflacionarios de repente. Sin embargo, el tema de las materias primas y el tema de la comparación base pudiera dar datos que también falseen la idea de los miembros de una junta central de Banco Central y ello haga que cambien la posición de tasa. No se ve necesariamente que vaya a ocurrir, por ejemplo, en Japón, pero es algo que ahí está, ¿no? En economías emergentes, Brasil continúa subiendo tasas de interés, México se unió a la normalización y pues ya ha pasado Turquía, Ucrania, Rusia, República Checa y Hungría, entre otros, que en su caso, como le digo, países más débiles, que obviamente le afecta más a su gente vulnerable, un movimiento inflacionario en igualdad de, aparente de condiciones entre una nación desarrollada y ellos, ¿no? Entonces, es obvio que tengamos que tener una reacción más fuerte al caso concreto. En términos de las variantes estas que le comento, pues hay interrogantes, y pues la variante o cepa delta, debido a la rápida propagación y en su caso que es más agresivo con respecto a lo que era el coronavirus original o las variaciones que se llegaron a vivir durante el año pasado, y en su caso afectando a personas vacunadas, pero también señalando, bueno, las personas vacunadas se pueden afectar de la variante delta, pero en una menor proporción que, o sea, si no estuvieras vacunado, ¿no? La vacuna sí premia. Hay riesgos, la pandemia no se ha acabado, insisto, pero los datos disponibles, que no estudios plenos confirmados por la OMS, van señalando que sí hay protección con la vacuna, cualquiera de las formalmente reconocidas por la OMS, ojo CanSino, ojo la cubana, etcétera, etcétera, pero aparentemente también protege, ¿no? Este podría convertirse en un viento en contra para la recuperación económica, como lo he venido diciendo, porque puede imponer restricciones de movilidad y distanciamiento social que se implementan en algunos países o regiones. Y estas restricciones se han dado con menor severidad, ciertamente, o sea, ya son semáforos aligerados en sus restricciones, incluso aquí en México, pero pues hay que seguir analizándolo, porque así como se han aligerado lo que es un semáforo amarillo y ahorita nos dejan grandes oportunidades de libertad aquí en Juárez, por ejemplo, pues también de repente de la noche a la mañana puede ese mismo amarillo convertirse en algo más restrictivo por la variante delta y por la irresponsabilidad de la gente. Sigámonos cuidando. O sea, yo no digo no salga, yo no digo no trabaje, no se entretenga, pero tenga previsión. Siempre. Yo sí, hasta hace unas 2 semanas no había visto mucha gente en Ciudad Juárez y no me toca ir al centro realmente mucho, pero en el resto de la ciudad sin cubrebocas. Ahorita sí ya los empiezo a ver. Yo así como que aguas. Vamos teniendo más cuidado el tema, ¿no? Sobre todo en movilidad, transporte público,
y lugares donde estén cerrados sus ambientes y por lo tanto pueda esto traer riesgos relevantes. Vamos al entorno económico nacional entonces. Bueno, Banco de México sorprende con su alza de tasa el 24 de junio y en su caso pues la sube de 4 a 4.25. La decisión fue dividida con 3 miembros votando a favor del cambio. Alejandro Díaz de León, Irene Espinosa y Jonathan Heath fueron quienes plantearon que se subiera. Y 2 votaron disidentemente, planteando que se quedara sin cambios, que se quedaran 4. Fueron Galia Borja y Gerardo Esquivel. Gerardo ha sido el más proclive a comentar en Twitter sus posturas acerca de que es más la base de comparación del problema inflacionario que otro. Pero sí ha habido preocupaciones en función, como le digo, de la mayor vulnerabilidad de México desde mi punto de vista, ¿no? Con un comunicado hawkish, que ya ve que usamos estos anglicismos, pero es como que tendiente a una preocupación sobre la inflación y la posibilidad de un retiro más pronto del anticipado del estímulo monetario en las economías avanzadas, que, siendo la americana una, pueda haber una disminución de su consumo y por lo tanto un golpe a México, esto pueda provocar incluso hasta un escenario de depreciación a la moneda, ¿no? Vale la pena destacar que el comunicado de actualización de trayectorias esperadas para la inflación general y subyacente son más elevadas que en el último informe trimestral que se dio a conocer el 2 de junio. Entonces se ha retrasado el momento estimado de la convergencia al 3%, que es el objetivo, hacia el segundo trimestre de 2022, perdón, del segundo trimestre de 2022 al tercero. Entonces, o sea, el contexto de elementos es, sí va a seguir habiendo presiones incluso hasta el segundo trimestre de 2022, y ya veremos en el tercero de 2022 la convergencia de disminución más sólida al menos, ¿no? Quizás desde antes baje la inflación, pero no tan sólida como para llegar al escenario de la meta. Al juzgar por el anuncio, los comentarios de diversos miembros del Banco de México y las minutas del 8 de julio, hay fuerte debate en torno a las determinantes de la inflación hacia adelante, la naturaleza de los choques, así como la temporalidad de las recientes presiones. Tomando en cuenta la información reciente del banco, la dinámica de la inflación y la coyuntura actual, es probable que vuelva a ajustar la política monetaria hacia adelante, aunque todavía con un fuerte debate al interior de la Junta. En ese contexto, la curva de rendimientos y las más recientes encuestas de IMEF y otros sugieren un ajuste a las expectativas en un sendero de alza para la tasa de interés de la política monetaria mexicana. Voy a corte, en radio sigo en redes sociales, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, sigo aquí en redes sociales, y sí, como le digo, o sea, sí hay un dejo de discusión como lo que plantea esa votación 3 contra 2. Y que probablemente alguien piense políticamente, cuando salga Alejandro Díaz de León en diciembre, el 31 de diciembre y entre el 1 de enero Arturo Herrera, va a convertirse, ¿no?, la posición. No necesariamente, porque al final del día Herrera también ha mostrado ser un secretario de Hacienda muy conservador en términos del endeudamiento y del control de macroeconómico, y eso incluye la parte inflacionaria. Y no para nada quiero decir que Gerardo Esquivel o Galia Borja sean irresponsables en términos de política monetaria, simplemente tienen puntos de vista diferentes, ¿no? Pero sí creo que podrían ser ellos más una posición como de creer fehacientemente que son problemas transitorios que se van a corregir rápido y no tanto un posicionamiento de irresponsabilidad, ni mucho menos. Y yo creo que Arturo Herrera sumaría en una posición de mayor preocupación, ¿no?, en función a esa a las características que le ha llevado como secretario de Hacienda, que ha mostrado y que en su caso ha permitido considerar que tenga una estricta posición con respecto a la política monetaria, en lo que él controla. Claro, ya después de que el dinero se destine a despilfarrar en Dos Bocas, en cosas, Santa Lucía y el aeropuerto, no, y el ese Tren Maya, pues bueno, ya esas son otras decisiones políticas, ¿no? Pero el control arriba, en la parte hacendaria, ha sido cuidadoso, ¿no? Y entonces, creo yo que esa misma sería su tónica en el ingreso. Pero de cualquier forma, estamos hablando que es hasta enero. Y entonces, de aquí a diciembre, la posición es, va a haber discusiones, puede ser, y va a haber discusiones que suban la tasa, según el planteamiento de IMEF, en función precisamente a que no se ve con que se contenga la inflación. Pero como le digo, de nuevo, balanza de riesgos, pues tenemos el tema de base comparativa, pues que dejará de tener efecto matemático probablemente en agosto, o sea, hasta septiembre que veamos los datos. Y luego, en el caso de suministro de
bueno, las diferentes cuellos de botella que se han creado, sobre todo en Estados Unidos, pues algunos serán más rápidos que otros, conforme se vea que realmente Taiwán es capaz de reactivar una sólida posición de producción, pudiéramos pensar mejoras. Ya estamos regresando al aire en Solo Negocio Radio, al tercer segmento, si no me equivoco, claro, sí. Y, bueno, le decía, entonces, para cerrar el punto de presiones inflacionarias, a la gente de redes sociales que, pues, tendríamos un contexto donde el escenario pueda continuar con alzas en las tasas de Banco de México, no necesariamente en la Reserva Federal, y México lo haga más en función de cuidar más a los vulnerables que la posición de, no sé, generar una expectativa más liberal de que la economía va a reaccionar. Ahora, recordemos que la inflación puede contenerse también conforme crece la economía en función de una mayor productividad, la cual México no ha accedido a ello. Y pues haría también tarea de, sobre todo el empresariado, ejercer más funciones de productividad, como el tema que tocó Carlos Andan en su evento de la subcontratación prohibida y qué hacer con respecto a la productividad. Vamos, crear mecanismos de bonos de productividad. O sea, pensemos, por ejemplo, el próximo año, ayer comentaba alguno de los compañeros economistas de IMEF, no me acuerdo quién, pero comentaba que escuchaba en Radio Pasillo la posibilidad de que el alza salarial del próximo año sea el 18%. Probablemente para la frontera no, por nuestra alza original de 100. Pero, vamos, un alza de cerca de 20% llevaría al salario mínimo en México a 168 pesos, más o menos. Juárez se quedaría con un alza de un 5% probablemente. Pero recordemos que no más se le sube la gente de salario mínimo y obviamente quien impacte que tuviera un poquito más. La gente que esté arriba de ese salario mínimo y su sobrante de impacto, yo soy de la idea que, pues no se le, bueno, no soy de la idea, legalmente no se le tiene que subir el sueldo, porque la ley del trabajo no me obliga a subir sueldos, me obliga a no bajarlos, pero no me puede obligar a subirlos. Entonces, si yo quisiera dar alzas salariales, yo les diría a los empleados, o si se me podían ir, sobre todo aquí en Juárez, ¿no? Con la rotación en maquila y demás, yo haría una convergencia de alzas salariales a bonos de productividad. De cualquier manera van a grabar tanto seguridad social como impuesto a la renta, y con la posición macropolítica del IMSS y del Infonavit, por ningún motivo van a permitir que no se grabe, ¿no? Pero el punto en concreto es que yo le diría a un empleado, oye, ganas, no sé, 500 pesos diarios, que serían casi dos salarios mínimos, un poco más de dos salarios mínimos, no te va a subir el sueldo, pero te planteo primas de productividad, tú haces mejor tu trabajo y das mejores resultados, o logro mejores utilidades medidas en función de un presupuesto contra revisiones mensuales, y entonces te doy bonos de productividad, que incluso en principio los puedo atar a la PTU estimada, entonces le doy adelantos de PTU, me permito la factibilidad de lograr el año completo en la elevación realmente de las utilidades, y ya cuando le toque que le pague la PTU a todos, pues a todos se las tengo que pagar, pero a aquellos que ya se la adelanté se las convierto en bono, en función de que realmente logré un avance. Si me explico, hay un anclaje. De hecho, vamos a empezar a ofrecer ese servicio con Carlos Adman, y entonces pues ya después le hablaremos más al respecto. Pero el punto en concreto es, para buscar mayor productividad y que el crecimiento económico nos permita hacer sostenimiento de ello, aunque el próximo año no hay expectativas del 6% que seríamos este año, ni cerca, pero aquellas empresas que se animen a buscar mayor productividad, permitan que esa productividad haga un colchón a la inflación y le disminuya. De nuevo, la inflación ocurrirá conforme haya presiones diversas como las que le he comentado, pero también va en una lógica de conforme más crecimiento económico, porque hay más consumo, hay más inflación, a reserva que se eleve la productividad. Entonces, pues hay una tarea, sí, de decisión microeconómica individual en una empresa para ese tipo de decisiones, pero que a la hora de aglomerar esas empresas en el agregado alcance macroeconómicamente a un colchón a la inflación, ¿no? Bueno, continúa la recuperación económica mexicana con un sector externo sólido y los demás, consumo privado, inversión, pues, niveles de pre-COVID todavía lógicos o certeros. Las exportaciones están en 12% arriba del nivel de marzo de 2020 e importaciones 21.3%. Empieza la tendencia de déficit comercial en función de que podemos ir importando más, ¿no? Y consumiendo, pero sin una recuperación plena en el consumo. El sector externo es el impulsor fundamental de la economía mexicana desde mayo del año pasado, cuando la mayoría de los gobiernos
hicieron el tema este de actividad esencial a las empresas tipo maquiladoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y más que nada por presiones globales, pero que, bueno, eso ocurrió. El consumo privado registra un crecimiento mensual de 1.2, con dos meses consecutivos de alza, pero sin ser suficiente como para pensar en datos pre-COVID. La inversión retrocedió 0.9 a tasa mensual en abril, explicado por una caída en la construcción de 1.3 y en la compra de maquinaria y equipo en 0.8, negativo. De esa manera, el consumo privado se encuentra 4.3 debajo del pico más alto de julio de 2019 y la inversión fija bruta está a 13 puntos de lo que fue febrero de 2019, su pico más alto ya hace tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el empresariado, oye, pero yo en Juárez sí veo inversión. De nueva cuenta, y como siempre lo comentamos regionalmente, tenemos también una notoria de heterogeneidad. Al caso concreto, ya está la fecha para que la ponga en su agenda. 7 de septiembre vamos a tener el evento de perspectivas de 3 ejes. Luego lo doy bien el nombre, pero es el eje norte. Un expositor nos va a hablar de la situación económica en las ciudades del norte del país. Otro expositor nos va a hablar de la situación económica de las ciudades del centro del país y otro del sur. Y entonces comprenderemos las situaciones vigentes, perspectivas y obviamente oportunidades. Porque, de nueva cuenta, un escenario de recesión no significa el fin del mundo, significa un momento de oportunidad porque los precios se comprimen. Entonces, interesante planteamiento que vamos a tener. También, de una vez me meto el gol, el 31 de agosto tenemos un evento con el jefe de economistas de Bancomer, o de BBVA, que también un evento conjunto entre las ciudades de Torreón, Tampico, Monterrey, Chihuahua y Juárez, vamos a llevar a cabo para tener una perspectiva también diferente de alguien que no necesariamente participa en IMEF y que en su caso también cómo ven la perspectiva de la economía del país. Bueno, tal como lo muestra la encuesta de expectativas de IMEF, la revisión del PIB fue de 5.5 a 5.9 entre la encuesta de junio y julio, con un buen ritmo de recuperación después de la fuerte caída del año pasado ocasionada por la pandemia. Aunque, como ya le he dicho, y ayer era, creo que Gabriel Casillas asertivo en decir, comparado con las recuperaciones de las recesiones anteriores como 1995, 2009 y esta, pues estamos en un escenario mucho más débil de recuperación este año comparado con las recuperaciones de los escenarios recesivos anteriores, ¿no? La cifra de más alta frecuencia ha mostrado ligera moderación en el dinamismo económico en abril, después de una importante recuperación en marzo, aunque las condiciones sanitarias de movilidad y comercio internacional pueden sugerir que la economía mexicana vaya a retomar una buena cadencia a finales del segundo trimestre. O sea, habrá que ver los números que nos muestren los datos de junio, que ya han venido liberándose más o menos. Yo he insistido en que fue un segundo trimestre más débil, pero no necesariamente en retracción, sino simplemente en que la aceleración se frenó poquito, ¿no? Y entonces, teniendo una expectativa de que sea el segundo semestre del año, o sea, tercer trimestre y cuarto trimestre, los que realmente generen un impulso económico más sólido. Si es cierto, significa que habría más consumo, más inversión y, por supuesto, más exportaciones. Así que si ustedes están en esos negocios, pues ahí hay una respuesta para mejorías sostenibles potenciales. Escenario de oportunidad, ¿no? Se percibe que la demanda externa sigue siendo un importante motor de recuperación, mientras consumo e inversión han tenido cierta mejoría, pero por debajo de niveles prepandemia, ¿no? Vale la pena destacar que algunos de los vientos en contra de la recuperación vienen de dos fuentes de riesgo. El primero, la dinámica que puede ofrecerse, observarse en la evolución de la pandemia ante los desafíos, o sea, la variante Delta, la gente que haya alcanzado a vacunarse y demás, ¿no? Y el segundo de riesgos es la cadena de suministro global con sus cuellos de botella en función de en particular, los semiconductores. México es un alto productor de vehículos, ¿no? Y entonces, si los vehículos ya cada vez son más computadoras con ruedas y no hay semiconductores, pues no los pueden producir. Entiendo que ha habido algunas decisiones de algunos corporativos de empezar a producir algunos vehículos que subsanen un poco al mercado, que pueda interesarse en aceptar esto, de que vengan sin tanta computadora. Pero, pues no todo el mercado lo quiere. La gente quiere su vehículo o la empresa necesita el vehículo pues, con los sistemas con semiconductores suficientes, ¿no? Incluso habrá temas de seguridad que ya no se permita construir algo sin un cierto semiconductor. Entonces, eso trae consigo una consecuencia para las armadoras mexicanas y para las empresas suministradoras del sector automotriz y que creen Juárez es uno de los principales autopartes, ¿no? Entonces, podemos tener un tema al respecto de que el ánimo de demanda que se tiene en lo general eventualmente se frene o se desacelere por este problema de los semiconductores. Y el tema de crear una empresa de semiconductores que suena súper atractivo, este escenario, pues es que no es tan
peladitas. O sea, es alta tecnología y México no ha sabido importar alta tecnología, asimilarla y ejecutarla. Si no, pues no estaríamos hablando de un país de tercer mundo, ¿no? Entonces, bueno, está mal dicho ese concepto de vías de desarrollo. Entonces, por la invitación, ayer UTEC, ya saben, tiene su espacio de innovación y tecnología, toda la semana los eventos de iWeek de Gobierno del Estado, hablando de innovación y tecnología, pues ahí está el mercado y ahí están las oportunidades. Y si hubiéramos hecho hace tiempo, pues ya no tendríamos el problema de semiconductores, que es uno de los subsectores a los que se puede dirigir. Pero, pues bueno, no pasó. En fin, vámonos rápidamente a las expectativas para luego irnos a corte para después el último segmento. Número uno, expectativas 2021, crecimiento PIB 5.9%, inflación 5.5%, menos que la que tenemos ahorita, pero todavía alta y por encima de meta objetivo. Balance público tradicional 3.10% respecto PIB, esto es deuda pública. Tasa de política monetaria 4.75%, está en 4.25%, así que IMEF estaría planteando que habrían dos alzas de 25 puntos base en lo que resta del año. Es bastante agresivón, ¿eh? Empleo INS, 485,000 empleos generados. Tipo de cambio, 20.50. Cabe mencionar empleos INS, 485,000. Creo que no alcanzarían a netear lo perdido en 2020, pero se acercaría ligeramente, ¿no? Ya sabemos, la parte necesaria del crecimiento demográfico, pues no, nunca lo cumplimos, ¿no? Entonces, ni modo. Tipo de cambio, 20.50 y cuenta corriente, un déficit de 0.10%, que implicaría una convergencia normal a la balanza de corriente, la balanza comercial de mercancías. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. A ver, confírmame, Arturo, si sí estamos para corte, si no, para dar expectativas 2022. Se me hace que voy a tener que dar balanzas de expectativas 2022. Bueno, rápidamente, las expectativas 2022 se van: crecimiento PIB 2.80, inflación 3.70, balance público tradicional, deuda respecto PIB 3, y luego tasa monetaria 4.75, empleo INS 382,000 bajando, porque baja el crecimiento, tipo de cambio estable hacia 21, con ligera alza respecto 2020, y una cuenta corriente de 0.5 negativo estable. Ahora sí voy a corte en radio, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, continúo aquí en Solo Negocios y en el corte comercial de radio, pues le comento. Entonces, balanza de riesgos es COVID el prime. No citamos constantemente el tema político. Yo tengo la clara idea de que el tema de subcontratación va a generar mucha distorsión por múltiples factores. Está mal hecha la ley. Tiene una buena intención y está pésimamente planteada. Genera demasiada suspicacia de la posibilidad de obligarse a registrarse y poder absorber riesgos financieros que no eran necesarios. Y además los tiempos son imposibles de cumplir. Por otro lado, se plantea una reforma fiscal en donde se jura y se perjura que no va a haber alzas de impuestos, por lo que uno que se puede esperar es que va a haber una, una super loaded para el SAT, una supercarga de armas para fiscalizar. Y sinceramente a mí no se me ocurre otra más que ya tengan acceso directo a nuestras cuentas bancarias para controlar precisamente nuestros flujos y fiscalizarnos. O el tema, que es más o menos equiparado, de la preparación plena de la declaración mensual. Te la manden, o sea, tu declaración es esta, ya está calculada. Si no te gusta, haz tu contabilidad y compruébamelo en tiempo real, una especie de auditoría en tiempo real, y eso provoque un alza en la capacidad fiscalizadora de los mismos de siempre. Porque no se ve la menor intención de querer tocar a los principales no pagadores de impuestos como lo son los informales. Que siempre que piensa uno políticamente los informales suena más a los vulnerables en términos de pobreza. Pero recurrentemente vemos estudios que la gente que vende en la informalidad productos o mercancías o incluso servicios, pues gana más que los profesionistas. Entonces realmente es una locura lo que pasa con el SAT y con el desánimo político del Congreso y del presidente de la República, no solo sino todos los que han habido, de resolver la problemática de la informalidad. Ahí debería ser la reforma fiscal, pero pues bueno, no. Luego vamos a entrevistar a Ángel García Lascurain para que nos platique la propuesta IMEF de la reforma fiscal que va a presentarse la próxima semana, pero la idea es conocer cuáles serían alternativas idóneas, ¿no? Y a partir de ahí cruzar con la realidad y pues bueno, pues para adelante. Ya regresamos al aire, último segmento de Solo Negocio Radio.
Y le voy a comentar sobre el pronóstico económico en consenso de México que formula la Universidad de Texas del Paso dentro del proyecto de modelo de región fronteriza que lidera el doctor Thomas Fullerton, amigo nuestro. ¿Quiénes participan? O sea, es un consenso porque participan varios economistas, y así como lo hacen con el de Citi Banamex, el mismo IMEF, que lo hace con su Comité de Estudios Económicos, pero esos economistas también son algunos independientes, pero otros dependientes de ciertas instituciones financieras. Bueno, ¿quiénes son los que están aquí? Action Economics con Débora Reiner, BBVA con Iván Martínez, Cecilia Posadas, Javier Amador y Arnulfo Rodríguez, Autónoma de Ciudad Juárez con Patricia Barraza y Celi Ronquillo, Colegio de la Frontera Norte con Eduardo Mendoza, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con Jorge Ibarra, la Universidad Autónoma de Coahuila con Alejandro Dávila, la Universidad Autónoma de Nuevo León con Cintia Camal, y obviamente la gente de YouTube con Thomas Fullerton. Bien, ¿qué dice el consenso? El consenso de crecimiento económico para México en pronósticos para este año crece 100 puntos base hasta 4.9%. O sea, eran más pesimistas este grupo de economistas y sube, pero sigue siendo más pesimista. Si Merlo trae en 5.9, el gobierno federal trae en 6.5, varias otras entidades lo traen en 6 y aquí lo traen en 4.9. Tienen previsión. Y yo le insisto, a mí también me parece demasiado optimista pegarse más hacia el 6 o más que hacia abajo, en función de que el primer semestre fue no tan bueno como para pensar que el segundo semestre se vaya a superacelerar, sobre todo con la balanza de riesgos que enfrenta Estados Unidos, que es nuestro elemento para motor, ¿no? Dice, 6 de los 7 panelistas respondieron hacia arriba su proyección, y por lo tanto uno es pesimista, ¿no? Incluso pensar que pudiera bajar. Se considera entonces que el panel está muy optimista al respecto. Todos piensan que va a crecerse más de 4%, pero no todos hacia el 4.9 o mayor. Y luego para 2022 el pronóstico va hacia 3.5%. O sea, sí hay una contención en el próximo año, porque este está imbuido del estímulo fiscal y monetario estadounidense que le permite mayores exportaciones a México, ¿no? Consumo privado en México esperado para bounce back o revertir y volver a tomar senda de crecimiento a un doble dígito con respecto a lo que pasó en 2020, que no ha pasado, lo comentabas ahorita con Imer, ¿no? Pero se cree que pueda pasar hacia el segundo semestre. Prospectos de consumo, hacia 4.4%. Respecto al año pasado, panelistas van entre 3 y 7.7. Y para 2022 se cree que se crezca 3.1%. En cuanto a las expectativas de gasto gubernamental, también se fortalecen. El consenso señala que crecería 30 puntos base a 2%, aun cuando el gobierno ha sido muy timorato con el tema este de la disciplina fiscal, lo cierto es que pues se ve que eventualmente va a tener que sacar la cartera para gasto, ¿no? La perspectiva es que se entiende que los panelistas crean que el consumo va a crecer a menor ritmo también en 2022, porque pudiera tener que sacar la cartera este año por diversas cosas. Ahora, las cosas estas que pasaron, que se quemó el océano, ¿no? Que decían en el pozo petrolero aquel que se incendió. Y luego ver una convergencia de control de su disciplina fiscal hacia adelante, ¿no? 6 de los 7 panelistas elevan su perspectiva de inversión hasta 260 puntos base, que se ve altísimo. Se implicaría que estos últimos 6 meses le metan cañón los inversionistas, bueno, las empresas, pues, a la inversión, y no lo veo tan factible, pero bueno, 4.9 se considera que pueda darse, ¿no? Todavía hay incertidumbre, realmente hay rangos desde 1 y hasta 12.7. Para 2022 se espera 3.4. Recuperación de Estados Unidos y la producción IMEX, por ejemplo, todos los panelistas consideran que este trimestre que la expectativa de crecimiento para la producción pueda ser de 12.2% para la maquila y 7% en 2022, que sigue siendo muy sólido. También, obviamente, que incrementen importaciones, que además puedan incrementarlas a partir de la disponibilidad de mayores insumos como lo de los semiconductores. El pronóstico, el consenso, habla de una expansión de 12.1% en 2021 y para 2022 7.3% concretamente. Los prospectos inflacionarios cambiaron este trimestre. La predicción en consenso se eleva 90 puntos base hacia 5.
los desarrollos transitorios cederían a 4% en 2022 la inflación. O sea, ya había una convergencia meta, ¿no? Que es 3% más o menos 100 puntos base para comprenderlo mejor, ¿no? Lo cual llevaría los números, bueno, pues ya a una consistencia prepandémica. La tasa de cambio, de tipo de cambio nominal, bajaría 27 centavos hacia 20.35 y en 2022 20.74. Ahí estamos más o menos con un MEF en rango, ¿no? Y las tasas a 28 días de CETES también crecerían este trimestre en expectativas. 2021 se tendrían en un promedio de 4.41 y 2022 de 4.67, dando ligeramente mejores rendimientos, pero ligero. Sobre todo en contraste con la potencial tasa de interés que, bueno, pues pueda presentarse respecto a la inflación, ¿no? O sea, si la inflación es 5 y los CETES son 4.67, no conviene invertir en CETES, se come la inflación los CETES, ¿no? Ahora, la tasa esta es promedio, o sea, habrá meses en que sí convenga y meses en que no, pues habrá que evaluar, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario del consenso y bueno, voy a desarrollar un poco al respecto, ¿no? El punto en concreto es que en números del consenso no son más optimistas que IMEF, al contrario, hay números más bajos en general, pero sí hay un optimismo relativo en función de lo que es la... Por ejemplo, inversión, por ejemplo, inflación, por ejemplo, tipo de cambio, ciertos datos, ¿no? Digo, vuelvo a repetir quiénes son los pertenecientes. Deborah Reiner de Action Economics, empresa estadounidense, BBVA, Banco, UACJ, Fronteriza, Colegio de la Frontera Norte, Fronterizo, TEC de Monterrey, Jorge Ibarra, no sé dónde se encuentran, Universidad de Coahuila, Alejandro Ávila, no sé dónde se encuentra, pero imagino que es Torreón o Saltillo, Universidad Autónoma de Nuevo León, Cintia Camal, que de cualquier manera Coahuila y Nuevo León son estados norteños, y bueno, pues UTEP, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Fuera de BBVA y de TEC de Monterrey, suponiendo que estén en el sur del país, todos los demás son fronterizos. La visión de un fronterizo es que la economía va a estar más sólida, en cierta medida. Aunque los datos no sean tan optimistas como el de IMEF de 5.9, y aquí lo tengan en 4.9, ciertamente... En general, los subcomponentes, y en particular el de inversión, digo, uno lo ve, sale a la calle, hay construcción de locales comerciales. Uno lo ve, hay ánimo de construcción de vivienda. No están de acuerdo el gobierno y las inmobiliarias respecto a lo horizontal o vertical, que lo lógico es que sean verticales porque ya vamos a dejar de desparramar la ciudad y el costo gubernamental, pero bueno, el punto es, puede haber desacuerdo, pero el ánimo de inversión está. Maquilas que llegan, maquilas, digo, ahorita platicaba con gente que se dedica a la renta de bodegas industriales, no hay bodegas disponibles, no hay una, o sea, no es una cosa como que vaya una tendencia muy óptima del mercado inmobiliario comercial o industrial, o sea, no hay bodegas disponibles, punto, quiero poner una maquila, no hay dónde ponerla, ¿no? Entonces, obviamente los norteños del país, y me voy precisamente al México Consensus Forecast, de lo que va a presentar nuestro expositor el 7 de septiembre por IMEF en el eje norte, pues tenemos una visión más optimista que el sur a fuerza, ¿no? IMEF está en el centro del país, cuenta con un grupo de economistas muy sólidos en el Comité de Estudios Económicos, pero que comprende que lo que pasa al sur está terriblemente mal. Y también lo vamos a conocer en concreto por la parte de los expositores que expresen lo del sur. Entonces, yo a eso aduciría las diferencias. Digo, obviamente, porque cada cabeza es un mundo, pero más allá de esa lógica, al planteamiento de que veamos más solidez de inversión aquí, por eso que tengamos algunos datos hasta 12.7. Y ese es Vancomer quien piensa que vamos a hacer 12.7 en inversión, que incluso es el centro del país, ¿no? Y 4.88 Action Economics estadounidense, más bajo en la Universidad de Coahuila, 1%. Entonces, digamos que, o sea, tumbos importantes que al final del día dan pauta para concebir que se tiene más confianza, ¿no?, en el norte del país sobre inversión e incluso sobre consumo que en el resto del país, aunque en el global el Producto Interno Bruto no tenga ese mismo optimismo. Y también incluso el gobierno,
concibiendo, por ejemplo, oye, se incendió el pozo petrolero, pues hay que reactivar el pozo, pues gástale, ¿no? Oye, se cayó la línea 12 del metro, que fue una cosa terrible, pues tienes que repararla, gástale. Sí, que salió el gobierno a decir que Carlos Salinas no va a cobrar por la reparación. Ah, todo cuesta en la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué implicaciones, ¿no? Pero el punto concreto es que el gobierno sí tendría por qué gastar más dinero de aquí al cierre del año. Veremos si lo hace, ¿no? Pero aquí hay optimismo en ello. Y aquí, como vemos a la maquila más de cerca, pues operaciones de exportación e importación se notan más en la perspectiva de expectativa de crecimiento. Porque vemos que está el movimiento, vemos que está la aduana, con todo y que llega el ejército a la aduana y las preocupaciones que nos genera como abogados algunos y de las trabas que se puedan generar, lo cierto es que el movimiento está, el movimiento económico se va dando y el movimiento económico va a subsistir para efectos de ser más asertivo en función de lo que pueda ser precisamente los pronósticos económicos, ¿no? Y bueno, el DOL, ya ni lo alcancé a leer bien. Voy a cambiar de cámara para leerle el DOL. El DOL dice lo siguiente. Departamento del Trabajo emite el 15 de julio su, se llama, reporte de solicitudes por desempleo semanal. En la semana del 10 de julio, el dato de solicitudes por desempleo fueron 360 mil con una baja de 26 mil respecto a la semana previa revisada. Al 14 de julio, es el nivel más bajo desde el 14 de marzo de 2020, cuando fueron 256 mil. Así que ya estamos cerca de nada más tener una diferencia de 100 mil solicitudes, ¿no? Respecto a la semana previa, se subieron en revisión 13 mil empleos, así que cerramos en 386 mil, o sea, fue como después de varias semanas la primera vez que subió la solicitud por desempleo, pero el promedio móvil de 4 semanas, son 382.500 con una baja de 14.500, también el nivel más bajo de 14 de marzo de 2020, que fue de 225.500, aquí sí con un margen de 160.000 más o menos. La tasa de desempleo 2.4% al 3 de junio, sin cambio respecto a la semana previa, y el aglomerado de solicitudes por desempleo ronda los 3.241.000 solicitudes con una baja de 126.000. Así que continúa bajando el desempleo formal en Estados Unidos, sobre todo aquel formal que tiene derecho a seguro por desempleo, continúa bajando a un super ritmo ya muy, muy, muy desacelerado de lo que venía ocurriendo desde enero para junio, pero ciertamente mejorando. Y esa mejoría finalmente se traduce en la esencia, pues, de dinero, gente con más dinero porque gana su salario neto y más consumo, más órdenes de compra comercial, más órdenes de compra manufacturera, más órdenes de compra maquila. ¿Cuáles levantan la mano? Oye, hay un problema del cuello de botella. Sí, los semiconductores no se están pudiendo hacer al nivel que se quisiera, pero de alguna u otra manera se está haciendo trabajo. Y ese trabajo que se está haciendo pudiera ser eventualmente algo que nos mantenga un beneficio sobre toda la frontera y, por supuesto, como lo dice el México Consensus Forecast, fuerte para las exportaciones, al igual que IMF lo planteó. Bueno, pues nos vamos, nos escuchamos entonces el lunes en punto de las 4 de la tarde comemos hoy en el espacio de CONAFI. Muchas gracias, Arturo. A todos les deseo que pasen un excelente fin de semana y le agradezco mucho su atención. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.